Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Feliz año nuevo, bienvenidos a 2022. Pero el día de hoy quiero mostrarles perfumes o los perfumes con los que más cumplidos me dieron durante el año 2021. Ahora, no necesariamente son perfumes que salieron en el 2021, algunos sí salieron en el 2021, otros no, otros son perfumes ya más viejos, pero pues que yo usé mucho y que me dieron cumplidos y quiero compartírselos. Por si ustedes están buscando fragancias que les van a dar cumplidos, pues. No sé, a mí me dieron, entonces igual ustedes también se los van a dar. Tengo aquí una mención honorífica y es esta de aquí, Versace Eros Flame. Y la pongo como mención honorífica porque es un perfume relativamente nuevo en mi colección. Me han dado muchos cumplidos utilizando esta fragancia, pero no lo suficientes para competir con los otros perfumes. Pero la razón por la cual pasa eso es porque como no lo he usado tanto, entonces no tengo la misma cantidad de cumplidos que con los otros. Pero si este perfume lo hubiera tenido desde el principio de 2021, sin lugar a duda entraría en la lista oficial. Ahora sí vamos a empezar ya con la lista ya de lleno. Les voy a mostrar una fragancia que me sorprendió muchísimo que entrara en esta lista, porque cuando estaba pensando fue como a ver cuáles voy a poner, ¿no? Y vi este, fue como claro, esta va a entrar, esta entra en la lista oficialmente. Estoy hablando de Halloween Man Hero, que es un perfume. Cuando yo lo olí me pareció bien, ok, y luego lo seguí oliendo y me gustó más, luego lo seguí oliendo y me gustó menos, y ahorita lo vuelo y la verdad es que me gusta, lo disfruto. Para mí es un Invictus Aqua salado o un Invictus salado. Imagínate este típico ADN, ¿no? De Invictus, como con la parte chiclosita, ¿no? Con eso. Pero añádele una parte como de Polo Blue de Ralph Lauren, ¿no? Polo Blue EDP, que tiene esta parte acuática como de mar. Y es un perfume que lo vas a encontrar a super precio y son 125 mililitros, si no me equivoco. Vámonos con la siguiente. Y esta es una fragancia que he recomendado mucho. Yo sé, voy a sonar como disco rayado, pero por algo la recomiendo y por algo la estoy sacando en mi canal. O sea, no nada más así porque sí. Y es Tommy Hilfiger Impact. Que yo recuerdo haber olido esta fragancia, y esto ya lo he contado en varios videos, pero igual esto es la primera vez en el canal. Yo recuerdo haber olido esta fragancia en tienda, me pareció X, me pareció normal, pero una vez que la usé en piel y fue fragancia del día, me di cuenta de que es un perfume muy muy rico. Yo recuerdo haber utilizado un perfume de Tom Ford, nadie me dijo nada. El siguiente día me puse esto y mi hermana, mi mamá, mi familia, todo el mundo fue como de, oye, huele súper bien, hueles muy rico, ¿qué traes? Y es como, ¿por qué no me dijeron eso con el Tom Ford? Y fue como, no, pues eso nos pareció X. O sea, este perfume recibió más cumplidos y mejor recepción que un perfume de Tom Ford. O sea, nada más para que sea una idea. Recomendado muchísimo en mi TikTok. Por esto, si no me siguen en TikTok, aquí abajo se los dejo. Es un perfume cítrico, con manzana, madera, muy rico. Tiene una duración bestial. En verdad es un beast mode en mi piel. Entonces cumple con todas las casillas, ¿no? Vámonos con una fragancia de nicho. Yo se considero Acqua di Parma nicho. Y se llama Arancia di Capri. Es un perfume que para mí marcó el 2021 porque fue el perfume que yo utilicé cuando me vacunaron. Cuando yo fui a Estados Unidos a que me vacunaran, esta fue la fragancia que yo estaba utilizando. Y luego también cuando me fui de viaje a Estados Unidos en verano, o sea, no otro viaje diferente, fue la fragancia que yo me llevé. Representa felicidad, que representa esta esperanza. La verdad es que sí me dieron muchos cumplidos utilizando esta fragancia. Y este huele delicioso, pero la cosa es de que no dura. Esta es una fragancia Arancia di Capri de la colección Blue Mediterráneo. Y esto es una de las naranjas más deliciosas que he olido. La naranja es una de mis notas favoritas. Tengo muchísimos perfumes con naranja. Aparte, la naranja tiene caramelo. Entonces, si ustedes están buscando un excelente perfume de naranja, este es increíble, pero sí se tienen que atomizar mucho porque desafortunadamente no dura tanto y aparte les va a dar muchos cumplidos si los logran oler. Vámonos con otro perfume y este es de Tom Ford. Y este justamente lo metí en un video que hice con Andrés. No que hice con Andrés, pero que Andrés subió a su canal de fragancias que más cumplidos nos han dado. Y este es Tom Ford Hombre Leather. Justamente cuando Andrés vino a México, grabó ahí como un Instagram Live donde le preguntó a todos los que estábamos en la mesa: ¿cuál es la fragancia que más cumplió estado en el año? Y yo respondí: Tom Ford Hombre Leather. No hay vez que me ponga este perfume que alguien no me diga algo. Te lo pones y es como si te pusieras una segunda capa, como si entraras una burbuja de lujo, sofisticada, masculina, oscura, sexy, todo al mismo tiempo, ¿sabes? Es algo increíble. O sea, no por nada es la fragancia de Tom Ford que más se vende de la línea Signature. Es raro que encuentres una persona en YouTube, un reseñador de YouTube, que no te vaya a recomendar esta fragancia. El único tema es de que sí tienes que tener gusto por el cuero, sí tienes que tener gusto por la piel. Huele como si agarraras un zapato de cuero y lo olieras. A lo que huele esta cosa, a esto huele. Vamos con la siguiente y este es Parfums de Marley Leighton. Es un perfume que cuando yo me lo puse, me acuerdo así, la primera vez que me dieron un cumplido, me lo puse para el 10 de mayo, ¿no? El 10 de mayo del año pasado, para el Día de las Madres.
Y me acuerdo que llegué a la comida, toda mi familia o las personas que la estaban saludando me decían: Félix, ¿qué traes puesto? ¿Qué es eso? O sea, no manches, como que rico huele. Es como, no, pues el perfume de mal leito, bla, bla, bla. Ok, pasó toda la comida, ya sabes que se extiende y ya te sales de noche, ¿no? Y me dicen: oye, sigue oliendo muy rico. En verdad, qué rico perfume, ¿qué traes? Nicho muy comprensible, es un nicho fácil de entender, pero con una calidad de ingredientes altísima. Es un perfume que huele a vainilla, con madera, con manzana y un poco especiado. Vas a oler muy rico y va a estar un paso sobre todas las otras personas que estén usando perfumes comerciales, porque la calidad de ingredientes que maneja Parfums de Marly es altísima. Vámonos con la siguiente, y este es uno de los perfumes que salió este año 2021, bueno, el año pasado 2021, y es una de las fragancias que más me gustó de 2021. Si tú me dijeras, haz un ranking de las mejores fragancias de 2021, este para mí entraría en el top 5, si en el top 3, si no es que en el top 2 o incluso hasta en el top 1. Y es Ferragamo Intense Leather. Y es un perfume muy, muy, muy rico. Y es un perfume que combina dos ADNs o dos perfiles olfativos. Combina el perfil olfativo típico de una fragancia azul. Entonces imagínate cualquier perfume azul: Sauvage, Chanel, Bleu Chanel, Dylan Blue, lo que sea, ¿sabes? Lo que sea. Cualquiera de esos perfumes, YDP, de Yves Saint Laurent, combina ese típico ADN azul con cuero, con el cuero de Tom Ford Hombre Leather. Ahora, no digo que huelen similar, pero imagínate el cuero de esto más un Sauvage y te da esto, lo cual está maravilloso porque estás combinando dos ADNs que funcionan de maravilla. O sea, Dior Sauvage, que es la fragancia, o que se va a convertir en la fragancia más vendida de toda la historia de Caballero, con Hombre Leather, el perfume más vendido de Tom Ford y un perfume que te da muchísimos cumplidos, los combinas y te da esto. Entonces no puedes pedir más, ¿sabes? Combina madurez con juventud en uno solo. Yo sé que suena muy raro, pero en verdad lo hace muy bien. Y me quedan aquí dos fragancias. La primera es Santal 33 del Le Labo. Huele muy rico, o sea, en verdad, qué rico perfume. Y si quieren perfumes con performance, que proyecten, que duren, yo creo que de toda la lista, esta es la fragancia que más dura, que más proyecta. Es increíble. Te pone esta fragancia, te bañas, el siguiente día te despiertas y sigues teniendo un poco de ese. No, sigues oliendo a Santal 33. Se lo pones a tu ropa y tu ropa va a oler a Santal 33. Cuando la gente huele esto, no te puede parar de decir: ¿qué traes puesto? ¿Qué traes puesto? ¿Qué traes puesto? Créanme, me sucedió varias veces durante el año. Y el último perfume, o los últimos perfumes que quiero mostrarles, son estos, y los pongo en el mismo lugar porque es de la misma marca y es la marca de Amourouth. El primero es Whetstone, que es el perfume más famoso de su línea White Woods Collection, que son las botellas blancas. Y es una fragancia que cuando yo la olí no podía creerlo y sigo sin creer lo maravilloso que huele. Esto literalmente huele como un vaso de limonada escarchado. Ahora, cuando yo digo escarchado, no es como de, ah, sí, escarchado. No, no, no. Hueles la sal, hueles como los minerales, ¿sabes? Justamente imagínate oler minerales combinado con limón y una cascada está pegando contra una roca y está salpicando todo el agua. Eso es lo que huele este perfume, y a eso échale limón. Es increíble lo que logra Amourouth con este perfume. Si quieres un perfume, aparte tiene oud en la base, o sea, no manches, un perfume fresco con oud, delicioso. Este es un perfume fresco original, eso es difícil de encontrar hoy en día y esto lo logra. Y el otro es Sunset Oud de Amourouth. Este sí salió en este año, en 2021, o al final de 2020. Huele a un sunset, o sea, que es la parte sí luminosa, pero también una parte oscura, y mezcla estas dos vibras, ¿no? Porque tiene notas muy oscuras, como lo es el oud, pero también tiene cítricos, que le da, ¿no?, esta parte como más del sol, y tiene muchas maderas, pero no son maderas oscuras, son maderas como rojizas, acarameladas, como naranjas, que es justamente lo que puedo oler un atardecer, ¿no? Entonces, imagínate el olor de un atardecer, está aquí embotellado con oud. Pero bueno, con eso cierro este video. Espero les haya gustado mis picks, ¿no?, de los perfumes que más cumplidos me dieron en el 2021. Cuéntenme allá abajo cuáles son los perfumes que ustedes más cumplidos les dieron. Los estaré leyendo en los comentarios allá abajo. Y ya no quiero tomar mucho tiempo de su día, pero nada más quiero desearles un próspero año 2021. Muchísimo amor, muchísimas bendiciones. Espero se cumplan sus metas. Como todos los años, siempre va a haber, ¿no?, caídas, siempre va a haber tropezones, tanto en la vida personal como en el país o en la sociedad o en el mundo. Pero siempre recordar que hay luz al
final del túnel, siempre recordar que el amor prevalece. Yo siempre he creído que hay más buenas personas que malas, entonces sí, hay que tener fe, hay que tener esperanza, echarle ganas a uno mismo, conocerse a uno mismo para así sacar lo mejor y seguir la regla de oro, que es trata a las personas como te gustaría que te trataran a ti. Si sigues esa regla, si todo el mundo siguiera esa regla, literalmente la sociedad cambiaría de la noche a la mañana. Así de fácil es. Muchas gracias por el video, que tengan un buen día, que tengan un bonito año. Feliz año nuevo.